Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Arrancamos un nuevo programa de Conexión Deportiva en la pantalla de Pares TV con todo el deporte de la ciudad. Luca de Jesús, mi nombre, Fran Capese, Rama Caporales, Antonio Busmerini. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo arrancó? Está apurado. En doble tempo está arrancó el programa. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Impecable. ¿Cómo se lo extrañaba a Rama Caporales? Bueno, Por suerte hicimos sí. bien el cambio, se fue Schiaffino. Sí, mejor. Qué bien. Sí. Ya con que alguien no te interrumpa cuando estás hablando es un golazo. Un saludo para el relator, ¿no? Sí, que se tiene que cuidar para el finde, ¿eh? Veremos si lo tenemos mañana en de par a par. ¿Y qué Hoy finde? no. Qué finde, ¿eh? De superacción, como se suele decir, ¿no? Nunca se dijo. Ya lo noto cansado. Y es. Le costó el pique del principio. No, el tema que a la mañana dijo ya que tenía un día largo, que ya empezó a poner excusa. Y vino con No la peor descarto de las ondas, ¿no? la posibilidad de pararme e irme. No la descarto. No hay que decirte casi nada, ¿no? Para que pase eso. Nosotros no te vamos a hacer ningún escándalo tampoco, así que. Bueno, andá máquina nomás, ¿no? Como dicen algunos. Pero bueno, hoy jueves de polideportivo. ¿Qué tenemos para hoy? Poco polideportivo porque venimos de un fin de semana Igual. extra large. Pero bueno, hubo fútbol femenino. Se acerca un fin de semana de mucho deporte porque vuelve el rugby, el hockey, el handball. Todas las disciplinas. Y bueno, también el fútbol que se jugó la semana pasada. Pero será un sábado de triple acción por la pantalla de Pares TV. Juega Luján. Juega Flandri, también juega el rugby, vuelve el rugby, así que veremos cómo nos vamos a ir acomodando para estar en los tres eventos. De lo que pasó, vamos a tener información del fútbol femenino de Flandria y del Timón, que tuvieron acción y participación. Una noticia importante que vincula a Flandria con el Fútbol Club Barcelona. Exacto. Muy buena noticia. Y por supuesto, el análisis de lo que puede llegar a suceder el sábado, porque a las 15:30 Flandria visita los Andes. Porque a las 19 horas Luján visita a Mercedes en lo que van a ser partidos duros para ambos equipos. Sí, pero sobre todo Luján, dentro de todo, se podría decir que es el partido de visitante que más le viene a mano, tanto por distancia, por conocer al rival. En cierto modo, muchos jugadores tienen pasado en Luján. Bueno, pero Y. al revés también puede ser porque tiene un cuerpo técnico que casi que armó el plantel que tiene Luján, no en su totalidad, pero hay muchos de estos jugadores que estaban la temporada pasada y que los trajo el Gallego Mena. Así que también al revés puede ser de que sea mucho más conocido el plantel de Luján por el cuerpo técnico de Mercedes que el plantel de Mercedes por el cuerpo técnico de Luján. Nah, están en igualdad de condiciones. Va a ser un partido muy duro por No, cómo va a estar la cancha, porque se juegan muchos Luján partidos. va de punto. Nah, no sé si va de punto. Porque Luján viene de quedó. ganar, están casi en la misma cantidad de puntos. Y Mirá que vuelvo. Mercedes casi le gana al líder. Sí, parejo. Para Con mí va a ser todo un lo que partido eso parejo. implica. No va como favorito, pero tampoco como De todas formas, es punto. una Muy parejo. categoría que todo puede pasar, ¿no? Sí, en cualquier deporte todo puede pasar. ¿Alguna otra frase hecha para tirar? No, pero Cualquiera le dentro puede de ganar a todo. cualquiera, ¿no? Claro, es un partido difícil. Dentro de todo, vemos en la tabla y hay equipos que te Hubo sorprende dónde el están. otro día leí una declaración, no sé si Diego Martínez, Tengo de Boca. A ver. Estoy con Algo muy así poca como que energía. voy a parar el mejor 11 para ganar. Y lógico, maestro. Y máquina. Uno cree que es lo que Decime tiene que algo, pasar, sos un ¿no? gran entrenador, decime algo. Y Es sí, más yo difícil desactivar un también. preconcepto que un átomo, Yo diría también. otro fenómeno. Lo bien que nos vendría Lechuga. Cada centro es gol. Cada pelota que cae en el área del club de Avellaneda es gol. ¿En cuál de los dos? Nada, no, uno más que el otro. Pero volviendo. Igual tenemos que arrancar con Flandria. Sí. Pero volviendo a lo que es Luján para vender algo. Es una buena prueba para Luján porque visita a un equipo en igualdad de condiciones, entiendo. Sí. En igualdad de jerarquía. Y de visitante, con todo lo que le cuesta al lujanero esta temporada de visitante. Y vuelve a jugar de noche, que no es detalle común, detalle menor. Sí, es Otro agregado más. anecdótico. Sí, porque te cambia la planificación. Es como cuando juegas a las 11 de la mañana. Que la Sí. planificación es otra porque solés jugar a las 3, 3 y media, a veces a las 5. Pero No. bueno, este horario es raro. Podés jugar con una cancha más rápida por el tema del rocío. Sí. Sí. Suponemos. Ya de noche, porque ya a las 7 de la Sí. tarde el sábado va a ser de noche. Tarde y noche, pero ya bien noche y con luces, obviamente. Sí.
Ojalá que la iluminación esté acorde, no como la cancha de Midland, que para mí le faltan algunas lucecitas. O como la cancha, por ejemplo, creo que es la de Atlanta, que por televisión no se ve directamente. Así que bueno. Tiene las tarjetas por la duda si alguno se manda alguna macana. ¿De dónde salió eso? Lo trajo Ramiro Caporal. Parecieron. Que es un stand-up esto que... Yo pensé que hacíamos un programa serio del deporte lujanense. Si no dice que se ríe la gente. ¿Está bien? Bueno, pero eso es un tema que no sabemos todavía el motivo concreto por el cual la gente se entretiene y se ríe. Ya hay gente que está mirando, ¿no? Muy atenta. Seguramente. Pueden dejar su mensaje, su comentario en la transmis de YouTube. Obviamente, el like, activar la campanita y suscribirse a Pares TV, el canal de Luján, ya con... 15.610, estaba viendo. Bien, hay que llegar a los 20.000 antes de que termine este año 2024, si termina el año, ¿no? Y bueno. Rama Caporales es el que va a tener que pagar el tema de cervezas. Vos pagás la cena, dijiste, si llegamos. Unos fideos con manteca. No importa, es una cena, es para compartir y haber llegado a ese número. Y el que tiene que pagar la cerveza, bueno, Rama Caporales. Mira que está cara la manteca. Unos fideos con aceite. Que no está... Que no está caro, ¿no? Bueno, arrancamos con la información. Sí. Arrancamos por el Canario, que juega el sábado. Sí. Visita Lomas de Zamora, visita Los Andes, Almin Rayitas. Partido de los más bravos que presenta el calendario en esta B Metropolitana. Y un Flandria que viene a sumar un punto de los últimos 12 posibles. Sí, son los últimos 4, son 3 derrotas y un empate. El empate contra la Ferrer. Con todo lo que pasó entre puntazo. Medio, ese penal que le cobraron al AFE, que el Pollo Arbello cambió por gol, alguna situación polémica de un offside que tampoco era, bueno, Flandria fue perjudicado y terminó empatando. Fue el único punto que sacó en esta racha de 4 encuentros, porque perdió 2 de local contra Deportivo Merlo 2-0, un partido llamativo porque un primer tiempo en el que Flandria no tuvo tantas chances, Merlo tampoco, se puso en ventaja en la última jugada del primer tiempo. Y muy rápido en el segundo tiempo perdió a Eugenio Raggio. Y eso hizo que el partido tome otro color. Flandria ni siquiera lo fue a buscar como diciendo, bueno, ni siquiera le cascoteó el arco a Martín Ríos, sino que otra vez se volvió a equivocar en el fondo. Perdió 2-0 contra el equipo de Felipe Larría, que no iba muy bien en el torneo con un gol del Flaco Sánchez. El otro día contra Cañuelas mostró otra cara en los primeros 45 minutos con esta formación de 3-4-1-2. Tres centrales, pero bien como centrales, como eran Emilio Suárez, Eugenio Raggio y Facundo Gómez. Los laterales volantes como Sagristani y Bustamante. Jugó Becker junto a Bellone, Leo González y la dupla de delanteros Cuenca y Zárate. Veremos cuánto de esos 11 titulares repite, si repite el esquema. De los últimos dos, ya te firmo que son titulares, Cuenca y Zárate. Yo Cuenca seguro, Zárate no tuvo un buen encuentro el otro día. Y hay que ver qué es lo que espera el cuerpo técnico de Walter Díaz con el negro Brito. Qué es lo que se va a encontrar en cancha de los Andes. Pero Zárate no es el mejorcito de lo que está demostrando hasta ahora como delantero más Cuenca, de referencia. Quizá el mejor. Pero retrocede un poco más. Sí, no como 9, pero digo como de los delanteros que jugaron. No, yo digo más de 9. Sí, más comparándolo 9. Con Franzoni, entre Franzoni y Zárate, sí, fue mejor lo de Zárate. Ni lo podemos contar a Navarra, que es un chico que viene de Ferro, de hacer una buena temporada en reserva. Y ni que hablar de Ciacheri, que entrena, lo vimos entrenando antes del partido, con los que quedan afuera del banco de suplentes, pero no está al 100% todavía. Veremos si en algún momento va a poder, por lo menos, estar en la lista de concentrados e ir entrando a poco. Pero sí. Bueno, Flandre tiene una base importante. O Ciacheri vino con una lesión y nadie lo supo. Inactivo, me parece también. De una lesión previa. Tal vez en la puesta a punto que le haya. Pero ¿cuánto va a demorar? No, sí, en eso coincido. Ya estás a mitad de torneo y ni siquiera integró una lista de convocados. De todas formas, hay que ver si Walter Díaz para el mismo esquema, por sobre todas las cosas en esto que discutimos sobre si repite Cuenca y Zárate, teniendo en cuenta que la cancha de los Andes es una cancha grande. ¿Vos qué harías con la cancha de los Andes? Por el rival, por todo. Y yo tal vez jugaría con un punta. Más que nada. No sé si es para poner los laterales volantes que puso el otro día. Claro. ¿4-4-1-1? Sí, o un 4-2-3-1 también podría ser. Con unos volantes que contengan a los laterales de los Andes. Pero aquí, en ese 4-2-3-1, ¿quiénes serían los tres? Por delante del doble 5. Y los que jugaron de laterales, en este caso, como volantes. Sagristán y Bustamante y Leo González de.
con Cuenca arriba, si querés. Y en los cuatro del fondo. Y hay que ver cómo por está. Afuera. Bueno, Cabrera seguramente pueda volver porque cumplió la fecha de suspensión. Yo, por lo que vi, estuve viendo, no hay una sanción de dos fechas. No, como fue roja directa. Nah. Pero bueno, uno cree que va a estar Cabrera como lateral. Los dos centrales que para mí no se tocan, que son Eugenio Rayo y Emilio Suárez. ¿O tenés alguna duda ahí? No creo. Y el lateral por izquierda, el único que está es Canever. Y venía flojo. Viene flojo, pero bueno, es lateral puro. Antes de improvisar, y bueno, no está Andy Camacho porque se resintió el desgarro, que sería una fija en cualquiera de las posiciones, como tercer central, como lateral por derecha, lateral por izquierda. Juega siempre, el tema es que se resintió su desgarro. ¿Saben cuánto podrá estar Nalerio? Hace algunas semanas estaba entrenando también con Andy Camacho, que se recuperaba el desgarro, pero todavía no tuvo ni siquiera la posibilidad de volver a jugar en reserva, como para decir, bueno, sumo media hora, 45 minutos en reserva, una reserva que iba a jugar ayer y por el tema de las condiciones climáticas no pudo jugar, pero digo, algunos jugadores que tratan de volver a ponerse a la par del grupo tienen esa posibilidad de jugar en reserva, no pudo hacerlo Nalerio, queremos para cuándo está. Porque ahora Flandria juega el sábado, después no se sabe todavía el próximo partido, el horario, sí contra Midland, de local. Pero yo creo que Flandria, si no quiere perder la pisada a los de arriba, justamente uno de los tantos líderes con 18 es los Andes, que tiene un partido suspendido. Sí, iba perdiendo 2-0 de todas formas, pero... Ah, con San Carlos. Con San Carlos incidentes porque la parcialidad local de Berizzo empezó a tirar piedras desde afuera a los allegados de los Andes y el árbitro decidió suspenderlo. Es una buena oportunidad para Canever de que pueda demostrar el jugador que todos sabemos que es. Es un partido, me parece, que para que Walter Díaz no repita esquema y sobre todo intérpretes por las bandas con los laterales volantes, que claramente eran más volantes ofensivos que laterales. Por lo que no me la jugaría como se la jugó el Canario como local ante Cañuelas contra un Los Andes de visitante en esa cancha que es inmensa, con un rival que tiene gente apoyándolo en buen número. Y el equipo con más historia de la categoría, ¿o no? Tiene más de 100 años de historia, estuvo, y además por la cantidad de gente que lleva, el estadio, digo, es un club más de B Nacional que de B Metro. Sí. Pero no hay tantos en esta primera B. Pues fíjate que ascendieron 6 de la C. Y los equipos que se mantienen son equipos que estuvieron hace muy poco en la primera C. No sé, Dock Sud, Argentino de Quilmes. No son equipos como en algún momento tenías Estudiantes de Buenos Aires, mismo Atlanta, Chacarita, Chicago, que ya ahora están en B Nacional, digo. Es una B Metro que no tiene ningún cuco ni ningún equipo tan grande, quizá como lo es los Andes. Porque Flandria quizá sí entra en ese primer pelotón de equipos que tienen la responsabilidad de pelear como Colegiales, Comunicaciones, pero no hay muchos equipos más. Incluso te diría Villadalmine, que viene mal, pero es un equipo histórico de la categoría. Sí, estuvo 10 años en la Primera Nacional. Y aparte viene de descender. Claro. Que también, como diría, como en Flandria, Nobleza obliga de pelear arriba y está en los últimos puestos. Sí, de esta Primera B, gran porcentaje de los equipos lo hemos transmitido en la C con Luján. Mira, estaba viendo a Casuso, quizá por peso político, digo. Quizá tendría que pelear un poco más con Javier Marín. Pero pará, andá dictándome todos los equipos y vemos cuántos jugaron con Luján en la C. Bueno, a Casuso, Argentino de Merlo. No lo transmitimos. No en este, o sea, jugó pero hace capaz que 15 años, eso es lo que voy, pero en el último tiempo, bien. Argentino de Merlo, que ascendió hace muy poco. Argentino de Quilmes. Sí. Cañuelas. También. Sportivo Italiano. Colegiales. Hace bastante que no. Pero sí, lo hemos transmitido. Colegiales, ¿no? En la última década, no recuerdo. Quizá más atrás sí. Pero tomamos como base a la última década. De 2014 para acá. ¿No? ¿Cuándo fuimos a la cancha de colegiales a transmitir Luján? Sí, pero mucho a Midland. Midland jugó mucho. Ahí está. Comunicaciones tampoco me suena, por lo menos en la última década. Armenio, sí. Sí, Armenio sí. Dock Sud. Sí. Excursionistas. Sí. Fénix, no me suena tanto. En la última década. O está ahí en el límite. O capaz que sí, porque también descendió a la D. Hemos ido mucho también a Pilar. A Pilar, pero por otros equipos. Pero puede ser Fénix. Me parece que suena. Sí. Bueno, La Ferrer. Obvio. Liniers. Mira, Los Andes no. Los Andes no. Deportivo Merlo.
se asentó en la categoría, pero sí, también pero sí, lo... Sí, yo lo habíamos transmitido. Sí, y hace menos de 5 o 7 años quizá. Midland. Obvio. Sacachispa. Claro, en la última década sí, pero sí, fíjate, Luján, Sacachispa, sí, digo, obvio. Fíjate que ascendió en 2016 y después ascendió a la B Nacional y ahora volvió hace un par de años, pero sí. San Martín de Bursaco viene a ascender. Sí. Sportivo Italiano. También. Guayurquiza. No me suena, me parece que se mantuvo bastante la categoría. No sé si coincidieron. Sí, yo recuerdo Guayurquiza. ¿Luján Guayurquiza? Sí. En la última década. Fíjate que es el que lo manda a la C, a Flandria, hace 10 años casi. Sí, Flandria asciende en 2014 fue... y lo manda a Guayurquiza. Sí, fue hace más de 15 años. No lo contaría sí, como... Sí, porque yo recuerdo que... Si vos te ponés a fijarte, sí, capaz sí, que contra colegiales, 2007, todo, pero yo marcando más o menos la última década de 2014-2024, no me suena Guayurquiza. Villa Albine lo mismo, hace casi una década que estaba en B Nacional. Tal vez porque recuerdo historias con Guayurquiza de su momento, en el Municipal, haciendo de alcanzapelotas. Bueno. Me dijo todo menos te quiero el arquero visitante, pero bueno. Y Villa San Carlos, que sí, en 2018 bajó a la C y subió rápido. Recuerdo un empate sobre la hora en Berizo, gol de Chambi, antes de Copa Argentina, de jugar contra Estudiantes. ¿De Luján? Sí, 1-1. El gol de San Carlos faltando 10 minutos, un error de Delfor Minervino, si no recuerdo mal. Y sí, en la última jugada un gol de Chambi. Sí, recuerdo. Y no sé si fue de penal, pero por ahí. Y antes de jugar con Estudiantes, recuerdo. Que por eso era tan cerca del equipo de la zona de La Plata. Sí. Era Villa San Carlos y después jugaba contra Estudiantes en cancha de Arsenal. Pero digo, son muchos equipos en esta... No era Cambaceres, ¿no? No. Villa San Carlos. ¿Alguna vez me equivoqué con la memoria? No. Tampoco todo no. Lo que diga acá, pero tiene que ser... No, bueno. Ciencia exacta, pero... Pero digo, esta B Metro más B Metro C. Por sí, cantidad sí. De equipos. Por eso Flandria, uno lo ve mitad de tabla y dice... Y no sé si es el lugar. Más por las aspiraciones. Es verdad que no puede tener un plantel a la altura de B Nacional, como tenía el año pasado, imposible de sostener. Pero sí pelear en los primeros puestos. A B Metro tiene un buen plantel, tiene muchas variantes, por sobre todo, que era algo que le decíamos a Flandria que le faltaba a la B Nacional. Yo creo que en términos de plantel se ha armado bien y no está bien en los puestos que merecería estar en realidad, creo yo. ¿Que merece estar más arriba? Sí, sin duda. ¿Flandria? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por actualidad o por lo que representa? ¿Por historia o por rendimiento deportivo? No, por plantel, por el plantel que ha armado, me parece que tendría que estar más arriba. Ahora, si el funcionamiento no acompaña, es por eso está donde está. Está bien, pero lo que vos decís es que merece estar más arriba. Por una cuestión previa de que viene de Primera Nacional. Vimos Villa Almine, y bueno, Villa Almine tiene que estar en los primeros puestos. Porque la verdad, hasta cuando ganaba, no fluía el juego. En cuanto a cantidad de puntos, entre comillas, creo que está en el lugar donde merece por puntos. Pero no por lo que merece Flandria estando en esta categoría, en una mitad de tabla. Porque cuando ganaba y sumaba tanto, uno marcaba algunas cosas que no le gustaba. Y que era momento de, más allá de que el famoso que el árbol no tape el bosque... Más allá de ganar, che, mirá que tenía que mejorar acá, acá y acá. No mejoró, empeoró lo que estaba bien y eso hizo que tenga este bache. Sí. Que rápidamente se puede dar vuelta porque tiene un rival complicado y una buena prueba para Flandria ver dónde está parado. Si está para estar en esos primeros 3 o 4 puestos para pelear, ser el primero en el apertura o si está para pelear puestos de reducido en la tabla general. Sí, yo lo que creo es que en términos de nombres, Flandria... por lo menos ahora lo que tiene es variantes. Y algo que notábamos mucho cuando estaba la B Nacional era esto de que cuántas veces hemos dicho jugadores que decíamos no están para ser titulares, no, incluso que preferíamos chicos del club antes que esos jugadores. Y ahora yo creo que tenés variantes si mirás el banco como para decir, bueno, pierdo a este jugador, pero este lo puedo reemplazar, como podría ser Naller y Van Becker, Bustamante mismo con Leo González, que han rotado de vez en cuando. Si bien Franzoni ahora no está en un buen nivel, comparado con Zárate, no es que decís pierdo muchísimo en el ataque. No es parejo. Si sale uno y entra el otro. A eso te dan dos características distintas. Franzoni se te puede mover por todo el frente de ataque, hasta jugando quizá como un segunda punta. Lo de
lo de Zárate, el apodo tanque, es de sí. un 9 bien centrodelantero que no se mueve mucho del área. Por eso, el otro jugador que es Franzoni te da una movilidad. Por eso digo, en tema de variantes, Flandria tiene. Lo que tiene que acompañar es ahora eso, con un poco de funcionamiento, un poco de trabajo, que siento que es lo que le falta al conjunto canario, que no puede hacer pie en ese sentido. Los primeros 45 minutos en su último partido. Con Cañuela fue de lo mejor para fue mí. Fue de lo año. Mejor del torneo. Y lamentablemente después en los segundos 45 no lo pudo repetir. Por eso lo que decía el otro día, lo que charlábamos, es ¿qué hace ahora Walter Díaz? ¿Mantiene lo que le salió bien, que fue los tres centrales, los dos volantes, más que laterales? ¿O tenés que ir viendo por los rivales? No, pero pará, vos decís funciona bien, pero lo terminan perdiendo porque el que jugó lateral por derecha pierde la marca. Eso también es verdad. Bueno, pero ¿por qué? Porque, o sea... Pero también Flandria... ¿El lateral por derecha o el volante por derecha? Bueno, en esa doble función fue depende lo que de cómo lo mirar. ¿En eso qué está mal? ¿El funcionamiento o el jugador? No, está mal poner a un futbolista para que te haga toda la banda y que terminas perdiendo el partido porque justamente ese jugador que es más volante para ir que para marcar ocasionalmente tuvo que hacer la función de lateral barra volante de una línea de 3 barra 5 y pierde la marca por mucho y te cabecean en casi tu área chica y perdés el partido. Con mérito de un rival, sí, como en cualquier deporte donde el de enfrente también juega. Pero si vos terminás perdiendo un partido, que en el primer tiempo jugaste bien, pero te quedás con las manos vacías porque el que está enfrente aprovechó un centro cruzado y tu lateral volante no llegó a cubrir por varios cuerpos porque no siente la marca, bueno, entonces déjame decirte que lo perdés por... El esquema, pero por el intérprete que elegiste para hacer esa función. Perdón, no es por defenderlo, pero el primer gol no es error de él, si vamos al caso. También veamos el otro lado de la pared. A Flandia se lo empatan por un centro donde Emilio Suárez, que es de lo mejor, pierde la marca casi en el área chica. Sí, son errores individuales que te cuestan puntos, pero quizá también al no tener a Camacho, al no tener a Cabrera, no tuvo que improvisar, pero sí probar con algo que quizá no está tan seguro de tener esta línea de tres centrales. Ahora quizá con Cabrera puede sí darle esa doble función de lateral más defensivo y que no vaya tanto y que sí lo pueda hacer Bustamante, que lo hizo muy bien, para mí fue la figura del Canario, junto a otros jugadores. Becker me gustó también, bueno, lo de Cuenca, pero sí en esos dos laterales volantes quizá le da la posibilidad que Bustamante pueda ir un poco más y no tener que volver tanto teniéndolo a Cabrera como lateral. No recuerdo, Rama, no sé si vos te acordás, si Canebre estuvo el otro día en el banco. No estuvo. Entonces hay que ver si está para volver. Quizás fue algo de que no entró en el banco por decisión táctica. Porque si no, es otra vez volver a los cuatro defensores con Canever y Cabrera. Si no, mantener esta línea de tres o cinco, pero con un lateral volante que sea Cabrera. Ya después. Sí, pero por izquierda, ¿quién? Bustamante, que haga. Pero ahora sí vas a tener cuatro defensores con Cabrera. Bueno, sabés entonces, que se te va a quedar y Bustamante puede ir un poco más. De todas formas, Los Andes no es un equipo tan goleador. En 10 partidos, en 9 en realidad, porque el último no terminó, tiene solamente 9 goles. Le convirtieron muy poco, lo que sí, 5. Pero no es que tiene un jugador que está alto en la tabla de goleadores, si bien está en los puestos de arriba. No, tiene a Federico Martínez, que es el ex Cole, que es muy bueno. Es un equipo ordenado. Es un equipo ordenado. Sí. ¿El Cabezón Ruiz? ¿Es el técnico? Ah, no sé. Ya te digo. Pero tiene a Gastón Herzl, otro jugador bien bueno por afuera. Pero bueno, ha perdido también valores. Bueno, venía de los Andes el chico Sebastián Ceballos, que no había tenido muchos minutos, que ahora está en la Lid. Pero digo, es un equipo que va cambiando temporada a temporada. Tenía, recuerdo, a Búfalo Cesurac, que estaba muy mal en un momento de los Andes. Ahora tratando otra vez de acomodarse y pelear los primeros puestos, porque es uno de los grandes de la categoría. Y está ahí, cerca de los puestos de vanguardia. Es uno de los líderes. Bueno, este sábado entonces, 15:30, Flandria visita a los Andes. Relata Alex Chafino, comenta Gonza Orué en los canales y plataformas de Pares TV. Prueba exigente para Walter Díaz. Fernando Ruiz. Y para los jugadores, en ese orden, creo. No perder es clave. No, ya obvio. Sé que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero digo, ni siquiera, o sea, digo los tres puntos, sino que salir de esta racha de derrotas empatando tras visitante en una cancha creo que más compleja que la de la Ferrer, eso obviamente te obliga a ganar el partido contra Midland.
que es el otro fin de semana. Obviamente que si supongamos que Flandria empata, sumaría 2 puntos de los últimos de 15. Claro. El número es alarmante y preocupante, pero si esos 2 puntos son un empate en la Ferrer con el árbitro en contra y un empate contra los Andes en Lomas de Zamora, bueno. Le das otro valor. El tema es de local. El tema es que si nunca los revalidas de local, esos puntos se los terminan llevando el viento. Así que bueno, desde las 15:10 la transmisión con Schiaffino, con Orbe. ¿Seguimos en Flandria? Sí. Pero con una hablando de noticia, pruebas. Decía pruebas exigentes. Muy interesante. Una noticia que nos enteramos hace algunos días, hace 5 o 6 días, Flandria publicó en sus redes sociales una foto de un joven que de las inferiores del Canario, Tomás Brady, que se lo veía en la Masía. Y bueno, uno le sorprendió porque estaba la camiseta de Flandria y decía, bueno, habrá ido a España y tenía la camiseta, pero no, un juvenil categoría 2012. ¿Qué pasó? Vi el Zócalo. El Zócalo y la fotito cuando se pueda. Buen Zócalo. Buen Zócalo. Barras. Tomás Brady, categoría 2012. Las tarjetas, pues. Está en la Masía representando la Academia de Barcelona, sí, de nuestro país. Exacto. Tiene, bueno, categoría 2012. Este año va a cumplir 12, así que está en preinfantiles. Recordemos que novena es a partir de los 13-14 años, así que está en su etapa formativa en infantiles. Así que una gran noticia. Esperemos que pueda seguir dándole frutos. También hay otra foto ya entrenando con... Bueno, ahí tiene la ropa del Barcelona, pero tiene otra foto entrenando con la camiseta y la verdad que hay que seguir atentamente porque puede ser una gran noticia para el Canario. Ya, de por sí la imagen de una... de un jugador de infantiles o de juveniles. Dejar la foto, que está buena. Qué orgullo, ¿no? Camiseta de Flandria. Y atrás. Indumentaria de Barcelona, en la Masía. Ni siquiera al revés, no es que tiene ropa de Flandria y bueno, una remera de Barcelona, sino que tiene, sostiene la de Flandria, pero la que tiene puesta es la del Barcelona. Esto es un torneo que se desarrolla en la Masía, obviamente la cantera inagotable de Barcelona. Y en este caso Tomás Brady, jugador categoría 2012 de Flandria, que está representando a la Academia del Barça de nuestro país, de Argentina. En este caso, ni más ni menos que en la cuna de tantos jugadores gloriosos que dio el conjunto culé. Sí, la verdad que sí. Y a tan corta edad es interesante lo que puede marcar a futuro. Una experiencia increíble para el chico, linda noticia. Así que felicitamos a Tomás y a su familia, bueno, un orgullo para el pueblo canario, uno así lo entiende. ¿De Flandria algo más? Por ahora no, después más adelante vamos a volver con la rama femenina, que también hubo actividad, pero bueno, ya va a haber otros encuentros el fin de semana, también a la misma hora, sábado 15:30, vuelve el rugby. Luján Rugby Club viaja, larguito el viaje, hasta Monte Grande nuevamente. Una cancha complicada, donde jugó el último partido de la temporada pasada, en esa histórica semifinal de playoff, que lo terminó perdiendo por muy poquito, con un try sobre el final para el conjunto de Monte Grande, que luego terminaría perdiendo en esa final de los playoffs. Pero se enfrentan dos equipos que han disputado varias batallas en el último tiempo. Luján Rugby Club, que no tuvo el mejor arranque. No. Jugando todo de visitante. Muy perjudicable eso. Y rivales complejos, sí. No es que perdió contra un rival flojo. Quizá más parejo Centro Naval en cuanto a lo que venía haciendo. Bueno, recordemos también, hablando del año pasado, que la última fecha Luján termina clasificando a semifinales, ganándole en la última fecha a Centro Naval. Así que es un rival complejo, mismo nivel quizá, un poco mejor Luján por cómo terminó. Pero bueno, el de primer partido jugó contra un equipo que venía de otra categoría a descender, entonces... No fue el mejor arranque en cuanto a rivales y tampoco en cuanto a resultados. Y este partido, otro más. Sí, dos partidos parejos para Luján, que por detalles los terminó perdiendo por muy poca diferencia. Pero bueno, son dos partidos jugados, dos derrotas. Y ahora tiene uno de los partidos más bravos de la temporada, sin ningún tipo de duda, contra Monte Grande, que es uno de los candidatos para nuevamente pelear un ascenso a la primera B de la URBA. Luján también, ¿no? Yo creo que sí. Más allá de este arranque, digo. Sí, sí. Por cómo viene siendo el último año y los últimos años. Cómo fue progresando en cuanto a posiciones. De los primeros años pelear
por no descender. Después, en un momento, mitad de tabla, que eso era un avance porque no peleaba el descenso. Años anteriores que estuvo cerca de clasificar a semifinales. El año pasado llegó, creo que es un progreso importante que viene teniendo. Y quizás este año sea otra vez de, como objetivo mínimo, llegar a semifinales. ¿Cuánto le queda a Luján para poder volver a jugar al local? Yo creo que promediando abril, un partido se va a jugar en la Loma. Después no sé si la sanción seguirá corriendo. De cantidad de partidos se baja. Sí, no es que se baja, sino que se subdivide para cumplir en diferentes tramos. Sí, se desdobla. Claro. Una parte en 2024 y otra parte en 2025 para que no sea tan larga. Pero el tema es que, bueno, lo que pasa es que estamos pensando en 2025, otra vez arrancás con el mismo inconveniente. Bueno, qué sé yo. Más allá de, porque la sanción es insólita, ya lo hablamos muchas veces. Pero fíjate que estamos hablando de una sanción que Luján Rey Club no merece y que le termina perjudicando. No, y según me contaron, una parte de la sanción, no sé si una o dos fechas, no tiene que ver con esos incidentes que Luján exhibió por un mal comportamiento de la gente de Padua, atacando y golpeando a gente de Luján, sino con un árbitro o un juez asistente que tuvo un... ¿Un altercado? Tuvo una frase desagradable para con un jugador de Luján, cargándolo. Incluso algún allegado del equipo rival de Luján lo escuchó y le dijo que no podés hablar así a un jugador de Luján, como cargándolo, que se estaba quedando afuera de los playoffs o algo así. Y después el jugador de Luján, cuando responde, fue informado. Ah, es insólito. ¿Cómo se manejan los árbitros? Y eso que en el rugby el árbitro suele tener como... Una autoridad. Famoso, el árbitro siempre tiene la razón. Sí, sí, una autoridad distinta a lo que es el fútbol, por así decirlo. Un respeto. Un respeto. Distinto que tienen. Porque en el fútbol también los árbitros te hablan de otra manera, te cargan, son soberbios, y vos apenas le respondés algo, aprovechando las tarjetas, tarjeta roja y te suspenden y varias fechas de suspensión. Ojalá que Luján lo pueda resolver, sacar adelante, y que el 15 de la ciudad pueda jugar de local como corresponde, como lo merece, porque... En este caso uno cree que es bastante injusta la sanción. Lo que sí, a estar prendidos el sábado a la pantalla de Pares TV, porque será un partidazo entre Monte Grande y Luján Rugby Club, también con el equipo de Pares TV. Allí van a estar Martín Frascaroli, Lisandro Terrizano, Juan Espósito, Joaco Gidekel. Le mandamos un abrazo grande a Juane. Se está recuperando ahí algunos días en cama, complicado por la situación sanitaria, le tocó lamentablemente y ya está mucho mejor, así que va a estar el sábado y, como siempre, el relator, un muy buen relator, sí, que tiene el Luján Rugby Club, que agarra el micrófono de Pares TV y lo hace de gran manera, también obviamente con Joaco Gidekel, que en los comentarios nos acompaña desde hace tantas temporadas. Seguramente también esté colaborando Nasa Corbeto, un chico de las juveniles del Lujanero, quien ya estuvo con nosotros en citas, con estadísticas y con números en tiempo real de temas del juego. Así que ahí va a estar toda la banda de Pares. Viaje largo, cancha complicadísima, rival durísimo, pero Luján, si mantiene parte de lo que está haciendo y mejorando algunas pequeñas cositas, bueno, puede dar el golpe y ganarle a Monte Grande después de bastante tiempo. Sí, el año pasado vienen empates, derrotas por poco, son partidos además sin tanteador alto, ¿no? Son partidos que muchas patadas, pocos tries, suelen ser parejos y pocos puntos. Veremos si en este caso se va para Luján los 4 o, ya pensando en muy positivo, los 5. Esta noche el último entrenamiento en el predio de Doctor Real, de 20 a 22. Seguramente después gran parte del plantel superior se queda ahí cenando en el buffet de Doctor Real. Y mañana por la tarde, a través de las redes sociales de Luján Rugby Club, serán informados los equipos. Un Luján que viene de presentar 4 equipos, claro, contra Centro Naval. Primera, intermedia, preintermedia A y preintermedia B. Por primera vez en la historia, Luján presentó 4 equipos de visitante. Claro. No cualquiera lo puede hacer, sobre todo en esta categoría. El año pasado hizo varios partidos de local. Dos partidos, creo que también en un evento histórico, para que Luján, que muchos años
formaba intermedia y sí, con suerte, y varios años formando pre-intermedia con muchísima fortuna. Bueno, el año pasado ya en dos oportunidades de local formó dos veces con cuatro equipos, pero ahora ya con jugadores que son habitual y habitué en los entrenamientos en Doctor Real. El año pasado, cuando se formó por primera vez la Pre-B, eran jugadores que entrenaban con Luján y algunos que se sumaron, sí, es verdad, para dar una mano y poder formar el equipo, jugadores históricos, pero con algunos años de inactividad. Exacto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Es como que, por ejemplo, yo hace mucho que no juego al fútbol, me dicen, hay una categoría, me presento a entrenar y juego. Algo así. No entrenando previamente. Sí, un tiempo. Pero no. Pero claro, no de estar bastante inactivo. Pero bueno, es un. También el crecimiento del club, la cantidad de chicos y esto que vos decís, de que sean habitual y que ya entrenen bastante seguido. Este sábado, entonces, como reza el Zócalo Montegrande Luján Rugby Club, de los mejores partidos que tiene la primera C de la urba, 15:30 arranca el partido, el kickoff, 15:10 la transmisión, en vivo por Pares TV. Estamos, ¿no? A qué full. Sábado. A full. ¿Vamos con fútbol femenino? Sí, porque... ¿Qué nos puedes contar? Se jugaron... no hubo actividad en casi nada el fin de semana largo, pero sí se aprovechó para jugar entre el viernes y el martes, dentro de ese fin de semana largo, partido de la Liga Mercedina. Y Flandria, por su parte, el día viernes goleó 6-0 a Mefip con doblete de Estefanía Gatica, López, Bioto, Polizo y Guillén. Ganó ese partido 6-0 contra Mefip. Ese mismo viernes jugó el Timón, ganó 1-0 contra Villa Manchi, gol de Emilia Muñoz de penal. Y en la jornada ayer jugó, la jornada ayer no, perdón, el día martes, un día después de que Flandria perdió contra Cañuelas, jugó en el sintético, porque recuerdo también que en la mitad del partido de Flandria, la invitación en altavoz era vení mañana a acompañar a las chicas en la cancha de sintético. Jugaba contra Atlético General Rodríguez, un equipo nuevo que empezó a jugar este año, y sorprendió a Flandria. Le ganó 4-3. Flandria perdió 4-3 de local contra Atlético General Rodríguez. Los goles de Estefanía Gatica, otra vez doblete, y ayer en Funke. Bueno, con esa bandera, por eso el 2 de abril, el prohibido olvidar. Pero bueno, algo dispar la participación de Flandria, que viene teniendo, bueno, grandes años en la Liga Mercedina. Ganó y goleó 6-0. También habíamos repasado algunos otros partidos, la goleada 3-0 visitante. Está buenísima la remera, ¿eh? Sí, la remera sí, está muy linda. Muy linda. Muy buena. La remera del fútbol femenino de Flandria. Es distinto el diseño al del fútbol masculino. Similar, pero distinto a las mangas, creo yo. Sí, sí, tiene un efecto ahí, un diseño en las mangas. El sponsor principal es otro. Claro, pero al ser todo amarillo, creo que queda más lindo. No es que a veces, viste, algunas tienen un poco de negro, un poco de otros colores. Al ser casi toda amarilla, creo que está buena. Y bueno, en este caso, creo que dio la sorpresa el equipo de General Rodríguez, porque le ganó de visitante a Flandria 4-3. Formó con Román, Vigil, Murúa, Navarro, López, De La Vega, Polizo, Ardiles, Gatica, Arbello y Funke. Así que una victoria, goleada 6-0 contra Mefip, derrota 4-3 contra General Rodríguez. Por su parte, esto era un suspendido de la fecha 1, también que se había suspendido por lluvia. Volvió a jugar o jugó ese partido, lo del Timón solamente el día viernes. Ganó 1-0 con gol de Emilia Muñoz de local contra Villa Manchi. ¿De las lujaneras qué nos puedes contar? Recién el 20, en estos días se está sorteando el fixture. El día 20 arranca el torneo y, por lo que estaba chequeando, va a haber un torneo de truco en la cantina Lujanero la semana que viene, creo que también para juntar fondos. Así que... ¿Cómo se ve? 15.000 el trío, o sea, para jugar de a 3, 5.000 por persona, creo que ahí en la cantina Lujanero, precios populares y también para una mano, así que... ¿Y la última vez que jugó el truco fue después de un chivito? Bien. ¿Fin de año pasado, creo? ¿Cómo le fue? Encima que usted es mentiroso. No. Y hacía rato que no jugaba. ¿Rato es...? Yo hace 5 o 6 años. Años. Gané todas las partidas. Qué canchero que sos. No, bueno, te estoy diciendo la verdad. Gané, no sé, 5 o 6 partidos seguidos. Me quería ir a mi casa, pero no paraba de ganar. Bueno. Junto a otros dos hinchas del Racing Club de Avellaneda, nos fuimos invictos. Bien. Torneo de truco, porque voy a salir esto. Sí. Inscripción 15.000 por la pareja de 3. Viernes 12 de abril, próximo viernes, en la cantina Lujanero. Muy linda la cantina.
Y bueno, y también aparece un logo del fútbol femenino, así que seguramente sea compartido ese dinero, lo que se gane entre las inscripciones y lo que pueda dar la cantina. Así que cualquiera que quiera inscribirse también puede seguir a Luján Food Fem, ahí van a tener el link para inscribirse, y a la cantina Lujanero para saber más. Perfecto. Y hoy que, si es de 6, acá tenés el equipo. ¿Por eso? Hoy que falta Chafino. Acá está el... Perdón, director. Me tiré. ¿Cómo hace Chafino? Bueno, pero Chafino no le dicen nada. Yo me recuesto porque me duele un poquito la espalda y... Che, antes que me olvide, volviendo a la indumentaria del fútbol femenino. ¿El conjunto de primera también usa medias amarillas? Porque queda muy bien. Creo que usa pantalón negro, medias negras. Ay, me mataste. Pero... Paso. ¿Pantalón negro y medias amarillas? La próxima que haga alguna pregunta de ese tipo, sale esta. Está, nos metemos, sí. Hablando de color rojo, nos metemos con el Lujanero. Sí. Juega el sábado, 19 horas, visita de riesgo al Club Mercedes, a este nuevo y flamante equipo que tiene la categoría. Que, hablando de Flandria, tenía Walter Díaz como entrenador, antes de irse al Canario. Exactamente. Estaba todavía en mitad de tabla, estaba Mercedes. Y que sigue con conocidos, con Oscar Mena. Bueno. ¿Quiere empezar a armar los conocidos? Es como que Luján da un ensayo futbolístico entre un equipo del año pasado y el actual. Es que la jerarquía que tiene Mercedes eran todos jugadores de Luján. Algunos jugadores que algunos compañeros no querían en Luján. ¿Cuántos? ¿Cuántos jugadores de esos? No, colegas del periodismo local, digo. ¿Defensores? Y a algunos no les gustaba y hoy por ahí me parece que lo puedes extrañar un poquito. Nah, no creo. Pero bueno, a ver. Oscar de Gallego Mena... Entrenador del Club Mercedes, referente, ídolo del Club Luján. Balmaceda. Entrenador de Luján. Ex también entrenador en las juveniles. Está ayudante de campo. Tommy Villanova como preparador físico. Ex jugador. Debutó en primera y preparador físico Luján con el Gallego Mena. Eso en cuanto a cuerpo técnico. Y arrancamos. Pasamos a los jugadores. Armamos la formación. Matías Caputo. Ex arquero de Luján. Y tengo otro para agregar, Rodrigo Nicasio, que pasó por inferiores de Luján. Categoría 99, Rodrigo Nicasio, que era titular el año pasado en Mercedes. Y bueno, tenés a Caputo, que la última imagen que dejó en Luján fue ese partido contra Lem, la última fecha, entre Zúcaro, que también está, con Matías Caputo, le dieron la victoria a Lem y Luján no pudo entrar al reducido. Pasamos al lateral derecho, Hernán Pineda. Y acá tenés algo llamativo, que es que Alexis Grecia, que está en Luján, jugaba en Mercedes. De los pocos casos, al revés. Es jugador de Mercedes, que ahora está en Luján. Que tampoco tuvo minutos todavía, ni siquiera fue convocado. Después tenés a Martín Zúcaro, un histórico de 2016, 7 años. Se le rescindió el contrato antes de que termine el año porque se fue a jugar a la Fraternidad de Pilar, un torneo regional. Y bueno, ya este 2024 lo arrancó en Mercedes. Como lateral por izquierda está Julián Correa, el ex chico de Flandria... Pero generalmente juega Rodrigo Torres, más adelantado, pero el primer partido lo jugaba de 3. Julián Correa, el partido de Suipacha. Claro. Y bueno, Rodrigo Torres, como un jugador que de los mejores en la temporada pasada, sí. Parecía que iba a seguir este año ligado con Luján. Finalmente no, y arregló en Mercedes. Después tenés algunos chicos más de Flandria. Blas de los Santos creo que también estaba. Otro es Luján, el Colo Blas de los Santos. Después, chicos de Flandria, tenés a Tomás Chaparro en el medio, Emma Escuredo, ex Flandria, también. Y después delanteros. Auteri. Antes de salir del medio campo, Ezequiel Aval. Ezequiel Aval también. Ah, está en Mercedes. Sí. Está en Mercedes, no está siendo parte. No estuvo convocado el último partido, si no me equivoco. ¿Había estado en italiano? Sí. ¿El último? Sí, sí. Mirá, no sabía que estaba en Mercedes. Después tenés, bueno, en la delantera, Santi Auteri, que lo último había sido hace un par de años en San Martín de Bursaco. Le dieron la posibilidad de empezar a entrenar, lo vieron muy bien, hizo varios goles ya en Mercedes, así que es un buen jugador para este ataque del equipo de Gallego Mena. Y Franco Gatti, otro ex Luján, tuvo un pasado breve, pero también que viene teniendo un gran torneo. Y también está Nahuel Menzegués, que hizo inferiores en Flandria y en Luján, campeón en la River Cup, ya que estamos. Sáquele. La amarilla. No, ya me cansó. Pero es la primera. Siempre que puede, lo mete. Y eso que ni siquiera te digo que ya se abrieron las inscripciones para el juego bonaerense. Siempre ya... que puede, lo mete. Basta, ya estoy cansado. Sí, basta. River Cup y bonaerense, lo único que ganó. Y vos es como que vos no cuentes tus anécdotas, tus historias. Pero eso es otro programa, no hay que meter. Y bueno, no es así, no es justo. Hay que chapear. Pero bueno, más allá de esto, es un partido...
por la condición, porque Luján juega visitante. Perdió 3 de los 4 partidos de condición de visitante, solo le ganó El Porvenir. Es un partido, creo que parejo en cuanto a cantidad de puntos, a cómo vienen los dos equipos. Creo que va a ser un buen encuentro. Veremos si repite el 11. Porque estaba afuera Maxi Piín. Yo creo que no hay ninguna duda. Pero Eladio Ramos también está afuera. Veremos. Y en este equipo de Luján, Piín Rojas es el doble 5, no tengo ninguna duda. Pero que te interrumpa. Y Eladio, si está bien físicamente, y futbolísticamente no lo puede sacar nunca de este Luján. Y para ahí cambia el esquema y juega 4-4-2. Con Eladio de segunda punta. Eladio de segunda punta con Tarrío. Pellegrino, que no puede salir tampoco. No puede no jugar. Giacobino por izquierda, más allá de que se cierra y que tiene un poco más la pelota. Y ese doble 5, Rojas junto a Maxi Piín. Si bien Rifa tuvo un buen partido, sí, yo creo que el doble 5 ese no se puede tocar. Pero bueno, es un buen que decía. Es una buena alternativa también para No, obvio, está bueno. Está bueno ampliar, porque si tenés solo 11, después en algún momento te queda corto el equipo. Acá tenés 2 o 3 suplentes que cuando entran lo hacen bien. No, y bueno, un 11 titular que da garantías. De verdad, es lo único que piensa que el doble 5 titular e inamovible, si no pasa nada raro, tienen que ser Rojas y Maxi Pin. No, obvio. Creo que los tres pensamos igual. Entonces digo, Rifa tuvo un gran partido, pero más allá no le termina de alcanzar. Levantó la mano y cuando Maxi Pin no pueda estar, o mismo Rojas, que juega. Pero Juan juega el miércoles. Bueno, por eso digo. Eso. Pero si están los tres disponibles, no hay ninguna duda. Y tenés un gran recambio. Pellegrino, no hay manera que no sea titular. Eladio lo mismo, porque Pedro Alfonso. Bueno, pero lo del Eladio no me saben decir si es físico o futbolístico. No, era un. Futbolístico es imposible que sea, porque en este Luján viene bajando en los últimos partidos, bueno, pero ni siquiera le da como para salir, digo yo. O sea, su nivel medio-bajo sigue siendo superior a los que estaban de titular. Más que Dinoco, más que Alfonso. No así quizá es mejor lo de Pellegrino que lo de Eladio Ramos. Yo coincido con lo que decía Fran en el programa pasado el martes, que para mí lo de Eladio fue un tema de trajín de partidos, de darle un pequeño descanso. Cuando ingresa, para mí lo prueba como un falso 9, como diciendo, bueno, tengo el resultado a favor, es un rival que viene a una categoría menor, ya con un resultado prácticamente inamovible, ¿por qué no probarlo? Y ver cómo si tengo otra alternativa para jugar como en un falso 9 en algún momento. Claro. Bueno, el que estuvo el otro día y no entró fue Simón Martínez en esa posición. El otro, Rodrigo Ledesma, el 9 que viene de Huracán de Comodoro, Rivadavia, y no jugó los primeros 2 partidos y después ni siquiera integra el banco de suplentes. Ahí es donde primero Simón Martínez y después Tarrío se ganaron el lugar. Sí, hoy Tarrío le ganó la pulseada a Simón. Sí. A fuerza de goles, a fuerza de buenos rendimientos. Desgaste para lo que hace por el equipo. Creo que más allá de. En algunos partidos lo hemos marcado. Bueno, estuvimos en la Madrid. Era muy complicado. ¿Estamos el sábado? Yo seguro. ¿Vos estás? ¿Vos estás? Y acabamos de hacer el papelerío. ¿Está confirmado? ¿Está ok? Seguramente estaremos. Bueno. En Mercedes. Íbamos ahí primero a Loma de Zamora con el Mil Rayitas. Finalmente parece que iremos a Mercedes. Anda donde vos quieras, sos libre. ¿No me quiere Mercedes? Yo sí, porque no hay tanta gente, así que por favor venga, porque estamos complicados de logística. Sí, sí. Y bueno, es un sábado de triple transmisión. Hay que ver cómo se. Hay que volver de Lomas de Zamora hasta ir directo a Mercedes. No vas a llegar. Pero bueno, el equipo de Paredes va a estar. Sí. Veremos quién arranca, quién sigue. Veremos quién arranca, quién lo sigue, quién lo finaliza. ¿Vos estás? Arrancamos la transmisión. Arranca, 18:45. Un poquito más. El partido arranca a las 19. Arrancamos 18:45 la transmisión. Un poquito más tarde. 19 horas. Arranca. Yo creo que 18:51 estoy en la cancha. Prepárate, caporales, que entras. Ustedes vayan, armen todo. Antes de las 19, perdón, vas a estar. ¿Me puedes confirmar eso? Confirma lo que sí sé confirmar. Y bueno, es muy amplio. Porque acá hay una palabra, hay un video que dice, che, si vos llegás a las 8:30, mirá cómo me dijiste, llegás a 7:05. Te quiere vender al aire. Y sí, bueno, vos te tenés que comprometer. Si estás o no estás. Yo estoy comprometido. El tema es que hay un trabajo previo que no podemos decir que no, bajo ninguna circunstancia. Eso está. Y después yo te pregunto si llegás o no llegás. Según el GPS, llego. Si no hay ninguna ruta. Tome la ruta que va, por favor. En realidad va a ir por yo creo que no manejo yo.
Pero dígale, y que no empieces a decir, no, esta ruta es mejor, camino rural, esa cosa no, por favor. Perdón, pero volviendo al tema Luján Mercedes, el Gallego que no va a poder contar con uno de sus mejores jugadores, Daniel Lucero, expulsado en el último partido contra Sportivo Barracas. Hablando de Luján, sí, tenemos una foto para compartir del encuentro entre el actual presidente de Luján, Federico Banín, y el ex presidente de Luján, Eduardo Rilo, que lo publicó la cuenta del Lujanero a través de Instagram. Políticamente significa que le abren aún más la puerta a Rilo para que se acerque a dar una mano nuevamente. No en las últimas elecciones, sino en las anteriores, había armado una lista, recuerdan, con la Mona Brayotte y otros exjugadores. Sí. Que finalmente quedó en la nada, se diluyó. Pero también volvió de esa manera, con alguna otra gente. Pero hacía bastante que no se lo veía cerca del mundo Luján, si se quiere decir. Deja la foto porque tengo que leer lo que decía. Fede Banín, que también puso la foto. O sea, es una foto que publica en su Instagram Federico Banín, presidente del Club Luján, que es reposteada por el Club Luján, la cuenta oficial. Café con el expresi, @edu.rilo. Y el eslogan que utiliza Luján con el hashtag Unidos Somos Imparables, @clubLujanOficial. Algo que no se suele poner en las redes oficiales de un club, por así decirlo, por eso es un mensaje. Encuentro, sí, es un encuentro privado. Va, privado, digo. Sí, es un encuentro que no tiene nada que ver con Luján, que no es que estaban en la cancha. Sí, es un encuentro privado que lo reposteó. ¿Y ustedes qué interpretan? Y que está abierto a sumar otra gente. Ayudar donde sea, ¿Rama? Donde lo necesite. Primero que se afeitó Fede Banín. Y segundo. Sí, primera medida. Y segundo, nada, sí, lo publica el Instagram oficial, es un mensaje claro a mi gusto. No suele un Instagram oficial de un club publicar estas cosas, repostear por sobre todas las cosas esas cosas, es un mensaje como diciendo, calenta que entras. Para mí, Rilo tuvo una buena presidencia en Luján. Cambió un poco los vientos del destino que tenía ese Luján, que estaba sentenciado a la D. Para mí fue muy ambicioso con lo que quería, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, quizá le cambió la mentalidad principal de Luján. Para mí le erró comunicacionalmente por mucho. Pero deportivamente creo que hizo un buen trabajo. Obviamente acompañado por Mariano Pereto, una subcomisión de todos hinchas y socios. Eso es lo que hizo. Se pusieron la cara en un momento bravo. Después, bueno. Errores tienen todos. Pero digo, fue un primer paso interesante. Porque eso también después derivó en la presidencia de Mariano Pereto, todos los avances que hizo Luján y cómo fue mejorando, la famosa frase de Mariano de sentar las bases, de ser un equipo que sea primero, que tenga su cancha, su estadio, y que el ascenso en algún momento va a ser consecuencia de ese trabajo que viene haciendo, que de una década, como si marcamos otra vez, de una década para acá, ha crecido un montón el club. Nada, es que Rilo llegó a un Luján que estaba a un centímetro de la D, con un discurso muy ambicioso. Y después, si uno toma como referencia ese discurso, quedó a mitad de camino. Sí. Pero Luján dejó de pelear el descenso a una primera rueda donde terminó puntero. Después de esa pretemporada famosa en Entre Ríos, donde hicieron todo al revés. Estuvo todo mal y estuvo a nada de descender nuevamente. Y después, bueno, Videvich no anduvo bien. Plenazo con Cataldo, que hizo un campañón. Lo dejaron a Cataldo. El mercado de pases de Cataldo fue malo. Pero en línea general Luján dejó de sufrir con el promedio a partir de Rilo. Bueno, vos que decís que Rilo tuvo un proyecto demasiado ambicioso ahora con un Luján con las bases sentadas, ¿quién no te dice que puede ser una muy buena mano, digamos, para el presidente actual? No, además, como cooperar juntos estos proyectos ambiciosos en un Luján que está mucho mejor armado, bueno, mucho y mejor. También hablando de presidentes, Fernando Marsiliano, Fernando Luchetta están entrando en el club, entonces también es importante tener esa comunión entre los expresidentes del club. No, políticamente es un gesto tremendo. Sí, sí. Que no se cierre tampoco a... No, perdón, 4 expresidentes. Claro. Marsiliano, Luchetta, Rilo, Pereto
Bueno, sí, claro. Más Balín. Cinco presidentes de Luján trabajando casi en conjunto. Pereto no tanto en pero el día sí, a día. El año pasado se lo veía bastante en las canchas. Sí. Siempre está. Por más de que no tenga un cargo, siempre está. ¿Este año no se le hizo un homenaje en uno de los partidos, si no me equivoco, o fue el año pasado? El año pasado hubo también una reunión de expresidentes, también recuerdo, y un reconocimiento. Así que bueno, es buena relación y está bueno para el Club Luján que no haya ese ego de presidente de sí, este presidente no, sino que todos trabajen por el bien de la institución. Justamente poniendo el eslogan, como lo dice, ¿no? Unidos somos imparables, sí. Haciendo la unión de los cinco presidentes. Sí, sí. Para mí fue una foto política de Banín, reposteada y revalidada por el Club Luján, así que a mí me sorprendió para bien, te diría. Sí, la verdad que fue raro. Yo si fuera positivo. CM de un club, no sé si la reposteo, pero bueno, eso ya es un tema de táctica comunicacional, pero... Detalle, nada. Sí, absolutamente menor. Más que nada tomando un café, digamos, una reunión informal, por así decirlo. Pero claramente deja un mensaje. ¿Me repite lo que va a pasar el fin de semana? Para saber, antes de irnos. ¿Cuánta actividad? ¿En qué sentido? El fixture. Sí, ¿qué hay? Tome aire porque es largo. Sí. ¿Quiere que lo diga yo así? Me quedé sin la función. Queda un minuto. ¿Arrancó? Sí. Cámara al conductor y relator suplente de fútbol, Luca de Jesús. Sábado 15-10, arranca la transmisión, la previa desde Lomas de Zamora. Los Andes recibe a Flandria, relata Alejandro Schiaffino, comenta Gonzalo Orue. Casi en simultáneo, a partir de las 15-10, comienza e inicia la transmisión, la previa de Montegrande versus Luján Rugby Club por la tercera fecha del torneo de la primera C de la Urba. Partidazo que nos van a regalar estos dos equipos, ojalá que con triunfo para el 15 de la ciudad. Y el sábado, 18:45, arranca la transmisión desde Mercedes, con el Club Mercedes, dirigido por el gallego Mena y todos los ex Luján y ex Flandria, recibiendo al Lujanero, dirigido por el Piri Garate y el Colo Martín Pérez Bianchi, con Chimita en la cabeza como referente, relata puntos suspensivos, comenta Franco Capese con el trabajo de Rama Caporales y en la dirección Antonio Busmerini. Uf, listo, perfecto. Para cerrar, increíble. Me interesa puntos suspensivos. Haremos todo lo posible para estar. Bueno, ojalá que el tiempo, los caminos, el remis acompañe. Bien. Bella Vista, Mercedes sin escalas. Y el remisero deberá cumplir la orden de quien le habla para que... Ojalá haya remisero. Rápidamente. Si no hay remisero, todavía me lo confirmaron. Veremos qué alternativa tomamos. Suave. Tenemos una última foto. Se está fundando el Club de Fans de Conexión Deportiva. Oh, cuyo presidente es el señor Bruno. Pobrecito. No, capaz que lo mira para que le dé sueño y dormir un rato, ¿no? Lo está señalando a Capese, ¿eh? Claro, fenómeno. Lo está señalando al que sabe. Yo soy fanático de Bruno. Cuando se porta mal, Bruno, la penitencia es esa. Claro, ponerle conexión deportiva. Pobrecito. Ayer vi una linda foto también que posteó en su red social, así que... ¿Ves ese cable todo enredado que está ahí? Sí. Eso es un cable de red que tiene el papá de Bruno. Ahí va. Ah, mire. Un cable de red de 15 metros. Sí. Para una distancia de... un metro. Ahí va. Innecesario, bueno. Saludo grande para Bruno, ¿no? Saludo para Brunito, para Juli, ahí siempre del otro lado. ¿Nos vamos? Sí. Lindo programa, sacamos adelante. Qué martirio ver tanto par este para esa gente, ¿no? Lo sacamos adelante. Saludo para Alex Schiaffino, que se está ahí recuperando, que está guardando la bola para el sábado. Yo creo que Schiaffino relata dos goles. Yo creo que a quien le toque... tres. Relata cuatro goles entre Mercedes y Luján. ¿Va a tener laburo, puntos ofensivos? Exactamente. Ahí va. Buena jornada. Nos vemos. Un placer. Tomen las tarjetas. ¿Le gustó las tarjetas? Enorme trabajo. Buen recurso. Nos vemos el sábado. Antonio Busmerini la rompió en la dirección. Gracias por estar al otro lado. Y nos reencontramos en Conexión Deportiva el próximo martes a las 14 con todo lo que deje un fin de semana cargadito del deporte de la ciudad. Chau y gracias.